Yo creo que el primer paso para entender la selección de los abordajes endonasales versus los abordajes transcraneales sigue siendo entender la anatomía. Estas son imágenes de nuestra fellow de Buenos Aires, Clara Martin. Esta es una visión anterolateral de la fosa media después de remover el lóbulo temporal, exponiendo el tentorio, el borde libre del tentorio, el tercer par, el cuarto par entrando en la fisura supraorbitaria con un segmento del seno cavernoso del triángulo anteromedial. Si removemos esas estructuras, vemos el giro de la carótida en el seno cavernoso un poco más claramente, y si reflejamos esas fibras del trigémino, podemos ver con más claridad el giro de la carótida, que en la mayoría de tumores que llegan a la cueva de Meckel y desplazan el trigémino, van a causar una posición anormal de la carótida. Y la razón por la cual les estoy mostrando estas arterias en esta visión es porque trasladar esta anatomía supratentorial, que es relativamente cómoda y conocida para todos, a una visión endoscópica, pues el plano de observación cambia y la anatomía normal en presencia de un tumor puede cambiar en formas no tan predecibles. Entonces, desde esta visión, esas mismas estructuras, aquí está el ganglio, V1, V2 y V3, y esto es después de hacer un abordaje transterigoideo, como lo demostró el doctor Liu. Cuando tenemos lesiones del ápice petroso y de la cueva de Meckel, que son intrínsecamente óseas, como esta paciente de 52 años con esta lesión destructiva del clivus, esta es una lesión que arranca inferior y medial a la carótida, asciende y entra al ápice petroso medial a la cueva de Meckel detrás de la carótida. Esta es la visión intraoperatoria de ese tumor después de hacer un abordaje transterigoideo. Aquí está la carótida interna, aquí está el tumor, este es el nervio vidiano, aquí está el Doppler verificando el flujo arterial, y estas son las imágenes del corredor y de la resección. Esta es la visión coronal, axial, y nuevamente la ilustración de la posición de la carótida con respecto al tumor. Este es el primer paso, el colgajo nasoceptal. Hacemos nuestro abordaje lateral y empezamos a exponer la carótida paraclival. La carótida está en este lado y aquí empieza el tumor en el espacio retrocarotidio, y vamos a ascender desde el clivus hacia el ápice petroso siguiendo el tumor. Estas lesiones óseas y destructivas generalmente producen un espacio de trabajo bastante cómodo, que si se liberaliza el espacio de la carótida, y la carótida se puede movilizar lateralmente, provee suficiente espacio para hacer una disección cómoda y segura. Aquí estamos verificando la posición de la carótida nuevamente y esqueletonizando un poco más la carótida paraclival. Ahí está la carótida parcialmente expuesta y el borde medial del tumor. La inspección y la resección final y el colgajo nasoceptal. Entonces, en estas lesiones destructivas que están mediales a la carótida, ese es un corredor bastante seguro. Los schwannomas del trigémino, que son lesiones expansivas, requieren otro tipo de abordajes. Y voy a ir a través de tres casos para explicar cosas menos convencionales. Este primer paciente tiene una lesión que arranca del foramen oval, baja la fosa infratemporal, pero salta por encima de la mandíbula y se encuentra lateral a la mandíbula. Vamos a ver otro caso de un schwannoma de V2,
con un compromiso de la carótida importante, y este tercer caso, que es un tumor con una extensión lateral y posterior bastante importante. Entonces, este es el primer paciente, una mujer de 57 años, con un dolor facial progresivo. Estas son las imágenes coronales. Siguen la mandíbula y aquí empiezan a ver el tumor saltando por encima del ramo de la mandíbula. Estas son las imágenes de la resonancia sin contraste. Y esta es nuestra resonancia con contraste nuevamente. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Obviamente, un abordaje abierto requiere resección parcial de la mandíbula para alcanzar el contenido medial del tumor. Un abordaje endoscópico nos deja limitados a los músculos pterigoideos laterales. Entonces, lo que hicimos acá es ser un poco más creativos. Ese es el principio del abordaje, la turbinectomía. Empezamos nuestro abordaje. Este es el seno maxilar, la pared posterior del seno maxilar. Empezamos a remover el borde óseo para exponer la fosa infratemporal. Y ahí se empieza a ver un poco los bordes anteriores del tumor. Al empezar a disecar los contenidos de la fosa infratemporal, el obstáculo más grande es la arteria maxilar, dando sus ramas fenopalatina. Y aquí la vamos a ver, entonces ponemos unos clips hemostáticos, poblamos la arteria y eso nos abre el corredor posterior y empezamos a ver mucho más del cuerpo del tumor. En este momento no podemos trabajar más con un abordaje convencional y estamos haciendo una ventana septal. Estamos entrando por la fosa nasal derecha, eso nos permite entrar en un ángulo mucho más abierto. Y aquí ya estamos utilizando un endoscopio de 30 grados y empezamos a remover el hueso de la fosa media, expandiendo la apertura del foramen redondo. Aquí se ven mucho más los bordes del tumor y este ya es el piso de la fosa media. Entonces, ya tenemos los bordes definidos y empezamos, este es el Nico Myriad que el doctor Luz demostró también. Empezamos a remover todos los contenidos del tumor que están en la fosa infratemporal y están mediales a los músculos pterigoideos mediales que están acá. Y vamos a llegar a un punto en que el abordaje endonasal empieza a limitarse. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una exposición transoral. Aquí está la lengua, está la rama de la mandíbula y nos vamos a ir lateral y medial para alcanzar el componente lateral del tumor. Y aquí empezamos a ver esa extensión lateral del tumor. Y una vez empezamos a movilizarla, separarla de los pterigoideos laterales, empieza a aparecer mucho más conspicuamente la lesión. Y empezamos a resecarla nuevamente con el Nico Myriad. Terminamos la resección y eso ya es el reparo con suturas de la inserción en el pilar posterior para acceder a la mandíbula. Entonces, a veces hay que ser creativo, hacer la resección, haciendo la combinación de un abordaje endonasal y transoral, pudimos hacer una resección bastante satisfactoria de esa lesión. Este segundo paciente, el doctor Revuelta me recordó de esto porque su maestro Peter Gianetta fue el maestro también de mi maestro, de Roberto Heros, y una de las grandes lesiones de Roberto Heros fue para mí que la mayoría de sus publicaciones son acerca de sus complicaciones y no de sus éxitos. Y hablar de las complicaciones es mucho más beneficioso para todos, especialmente en estos casos complejos. Y esta es una que está recién salida del horno, un paciente de 27 años, también presentándose con un dolor facial, con esta lesión de la fosa infratemporal, también
saliendo del foramen redondo. Y como les decía inicialmente, la carótida está movilizada de una forma bastante anormal. Inicialmente, cuando yo vi ese desplazamiento de la carótida, fue una señal de alarma. Aquí está la resonancia magnética, los cortes coronales, y nuevamente ven la posición anormal de la carótida que ha sido desplazada posterosuperiormente. Estas son las visiones laterales. Entonces, lo primero que hicimos es hacer una angiografía para entender mejor si el tumor estaba causando algún tipo de anormalidad en la pared arterial. Había un poco de estenosis por presión del tumor, pero no mucha. Había un llenado capilar normal. Esa es la inyección de la carótida externa. Un poquito de blush, pero no mucha irrigación arterial. Un tumor no muy vascularizado. Esta es la visión lateral de lo mismo. Y esto es un test de oclusión que le hicimos por si había algún problema con la carótida, saber qué opciones íbamos a tener. Entonces, en este caso ven esta posición bastante anormal de la arteria, pero después de hacer el test de oclusión, este es el SPECT, no hay anormalidades metabólicas de perfusión después de hacer el test de oclusión. Llevamos al paciente a cirugía y durante la van a ver el abordaje. Entonces, esta es la exposición ósea, un abordaje transterigoideo como el que mostré anteriormente. Sin embargo, cuando estamos desplazando el tumor de esta porción, si ven esto que está acá, la carótida empezó a sangrar significativamente. Esto que está acá es un cotonoide de 5 milímetros y detrás de eso hay un pedazo igual de gel foam. Entonces, controlamos el sangrado rápidamente y recuerdo que estaba discutiendo esto ayer con algunos de los conferencistas, pero uno de los ejercicios más importantes para mí para desarrollar comodidad con estos abordajes es hacer el módulo de sangrado de la carótida, donde hay un cadáver conectado a perfusión. El doctor Gabriel Sada lo adaptó del doctor Emad Abud de Arkansas, y durante el ejercicio el cadáver está conectado a una bomba de perfusión y con el endoscopio puesto se lesiona la carótida y se entrena la persona en controlar el sangrado, mantener la visibilidad y taponar con músculo macerado el daño de la carótida. Eso es supremamente valioso. En este paciente controlamos el sangrado muy rápidamente. Lo llevamos a angiografía y ven, aquí está la angiografía lateral, esta es la reconstrucción tridimensional. Este es el cotonoide y aquí está un pedacito de gel foam que está presionando el sitio donde la carótida empezó a sangrar. Y esta es una cita de Benjamin Franklin: si fallamos en prepararnos, nos estamos preparando para fallar. Si en algún momento alguna de esas alertas, señales de preocupación aparecen, de que puede haber problemas de la integridad de la pared de la carótida, nunca es de más estar preparado, tener suficientes imágenes, tener un colega endovascular que está listo para atendernos la mano si hay que hacer algún tratamiento de rescate. Este es el tercer caso que les quería mostrar, y como dice el doctor Almefti, craniotomía no es una palabra sucia. Yo creo que el doctor Guinto está sonriendo. Este es un paciente joven, un ingeniero que llegó con una parálisis del sexto par. Este es un abordaje transcraneal con un peeling de la fosa media, la banda orbitomeningia, la exposición del seno cavernoso y empezamos a remover el piso de la fosa media y incrementar la exposición de la parte más anterior del tumor entrando a la fosa infratemporal. Eso es una foraminotomía de B2 esencialmente. Aquí está el Doppler verificando la posición de la carótida en el triángulo
anteromedial. Y ahora lo que estamos viendo, este es V2, V3, y en el triángulo anterolateral empezamos la descompresión extradular del tumor. Vamos a retraer la dura, esta es la cápsula del tumor, y empezamos la descompresión, triángulo por triángulo. Después de que completamos la resección extradural, nos vamos intraduralmente. Aquí ven las fibras del trigémino y la cápsula del tumor. Y empezamos a liberar los bordes del tumor. Hacemos la descompresión de la cápsula. Estos tumores, a pesar de que no tienen bastante irrigación interna, pueden tener bastantes colaterales de la carótida externa y tienden a sangrar un poco más que un schwannoma convencional. Aquí hacemos la movilización de las estructuras mediales y ya cortamos la dura y hacemos la conexión de la porción intradural con la porción extradural del tumor. Y ya estamos conectando con el piso de la fosa media. Y empezamos a resecar tumor inferior y lateral a V3. Seguimos buscando la carótida interna y vamos a finalizar la resección de tumor en el triángulo anteromedial. Y ya por fin llegamos al piso de la fosa media, esa es la parte más profunda del tumor. Este es V2 y empezamos a resecar el nervio de origen del tumor. Y ya tenemos V3, triángulo anterolateral está descomprimido y esto es T-seal, B2, B3, esto es piel cadavérica, alloderm y gel foam. Y dejamos un segmento pequeño que se los voy a mostrar de tumor, estaba íntimamente adherido a la carótida en la transición al segmento cavernoso. Este es el paciente con su parálisis del sexto par, mejoró medianamente, pero todavía la tenía en el posoperatorio y a los 2 años de seguimiento ha mejorado un poco, pero todavía tiene un poco de diplopía. Entonces, conocer esta anatomía del compartimiento supratentorial y entender cómo se aprecia esa visión desde el compartimiento infratentorial es la mejor forma de planear cuál es el mejor approach. No es ni endoscópico ni es transcraneal, es una combinación de las dos. Este es nuestro equipo de cirugía de base de cráneo en Emory University, y como les dije anteriormente, los esperamos en Atlanta en marzo de 2019. Muchas gracias.